trata? Tranqui, nada más vine porque te tengo que dar un mensaje de Armando. Gata, ¿de qué estás hablando? A ver, vale, Luis. Te traigo un mensaje de mi hermano Armando. Mejor pasa. Estoy en el comedor. ¿Qué clase de broma es esta? Siéntate. ¿Acaso te quieres burlar de mí? Tú sabes que yo soy netera. El mensaje es del más allá. Mira, gata, te voy a ser muy sincera. No tengo ni el tiempo ni el ánimo para eso. Así que te pido que mejor me expliques. Mira, si no me quieres creer, es tu bronca. Yo no te quiero sacar de onda y no me importa de dónde venga ese mensaje ni quién. Lo importante es que tienes que tener esto. ¿Qué fue eso, eh? ¿Por qué no me dicen qué pasa aquí? No pasa nada. Es que es mi hermana. Ella vino de Nepantla y pues está muy enfermita y se queja mucho. Pues sí, se escucha bastante mal. Debería de llevarla con un doctor, ¿no crees? Pues es que eso íbamos a hacer cuando usted tocó, ¿verdad? Eso sí. Íbamos a hacer y voy a ver qué se le ofrece. Bueno, pues yo me retiro. Por favor, si saben algo de Lorena Salazar, comuníquese conmigo. Con mucho gusto. Mucho gusto. Sí, yo le doy el recado a Alejandro. Claro que sí, sí. Muchas gracias y disculpe. Cualquier otra cosa que necesite, estamos. Gracias por su tiempo. No, gracias a usted. ¿De dónde es esta llave? No tengo ni la menor idea. Pero Armando me pidió que te la diera y me dijo que es muy importante. ¿Y cuándo te dijo eso? Hace mucho. ¿Y por qué me la das hasta ahora? ¿De dónde es? ¿Qué abre esta llave? ¿Qué significa esto? Mira, no lo sé. Yo ya cumplí con dártela. Ahora tú sabrás muy bien lo que haces con ella. Estoy harta de que todo mundo se quiera burlar de mí. ¿Por qué no me pueden dejar en paz? Oye, yo no me quiero burlar de ti. A mí me pidieron que te entregara esa llave y yo lo hice. Si la quieres tirar, tírala, haz con ella lo que quieras. Ese ya no es asunto mío. Y bueno, como yo ya cumplí, ahí nos vemos. ¿Pero qué está sucediendo? Primero recibo esa llamada tan extraña pidiéndome perdón. Y ahora, esto. Esto. $10 millones.
Si es verdad que Manuel está acosando a Marlene, eso es algo muy grave. Gravísimo. ¿Puedo? Elisa. Hola. Hola, Federico. Hola. Eso sí es una sorpresa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Siéntate, por favor. Ay, gracias. Pues tú dirás, ¿en qué te puedo ayudar? Pues... voy a, aquí a por unos documentos y los dejo platicando. Claro que sí. Gracias. Sí. Ay, pues vengo a hablar de dinero. Caramba. Necesito sacar parte de mis acciones. Ok, ok. Mira, yo entiendo que es tu dinero y tú puedes disponer de tu dinero como quieras, pero no entiendo por qué. Pues mira, quiero ayudar a Emperatriz. Ella está pasando por un momento muy difícil desde que perdió todo y necesito un inversionista. ¿De qué estás hablando? De que quiero ayudarla. Ella necesita el dinero y yo se lo quiero dar. Está bien, pero en este momento tú no puedes disponer de tu dinero. ¿Por qué? Porque tras la muerte de Justo, el flujo de dinero de esta compañía se ha detenido temporalmente. Oh, no puede ser. Pues es que no se me ocurre otra manera para ayudarla. Sí la hay, Elisa. Yo le voy a proporcionar ese dinero a Emperatriz. Voy a ser yo quien la ayude a recuperar su empresa. Carnal, ¿a dónde quieres llegar con Emperatriz? Pero raras como... raras como esta. ¿Quién es usted? ¿Por qué me los persigue? Dios mío. Elisa, estoy hablando muy en serio. Yo quiero ser el inversionista que ella necesita para recuperar su empresa. Mira, si hay algo que yo quiero más en este mundo, es apoyar a la mujer que amo. Y esa mujer es Emperatriz. Ay, pues eso habla del amor que le tienes. Pero Emperatriz es muy orgullosa. Si ella sabe que ese dinero viene de ti, no lo va a aceptar. Pues eso es cierto, pero bueno, vamos a tener que encontrar la manera. Tiene que haber una manera. Pues yo lo veo muy difícil, la verdad. Difícil es. Y con Emperatriz más difícil, pero no es imposible. Y te aseguro que yo voy a encontrar la manera de que Emperatriz reciba ese dinero sin saber que viene de mí. Claro que sí. Muchas gracias por permitirme pasar. En esta casa, en verdad que se respira el gran amor que se tiene. No tienes idea, ¿verdad? Que nos tenemos mucho amor, mi vida. Bueno, ¿y qué tal si nos dejamos de malentendidos y volvemos los tres a ser colegas? Me parece perfecto. Digo, no hay nada mejor que llevarse bien con las personas, ¿no, Elena? Y no, y de hecho tienes razón y voy a ir a por una botella de tequila para brindar a la mexicana. ¿Eh? Mientras platicas, las dos, ¿vale? Pues yo no me trago ese cuento de Bárbara la Encantadora, ¿eh? ¿Qué te traes? Yo, amiga, no, no. Créeme, si yo lo único que quiero es verte revolcándote como los gusanos. Tú eres una traición para las gordas. ¡Qué creativa, eh! Ah, bueno, es que eso de la creatividad realmente a ti como que nunca se te ha dado. No, no, y eso de ser actriz como que... Igual deberías dedicarte a otra cosa, no sé, algo... algo así como pararse en las esquinas. Ya sabes, ay, como mira, que eso sí yo creo que... Ay, tienes razón. Cuando tú quieras, amiga, yo voy a estar aquí. Si me necesitas. Claro, yo sé que tú eres una persona muy, muy especial. Bueno, pues, me alegro que iniciéis una amistad. No tienes idea, Gonzalo. ¿Trabajadora? Perdón, perdón. ¿Puedo hablar contigo? ¿Me puedo sentar? Gracias. Esther, me reportaron que dispusiste de una cantidad de dinero muy fuerte. Me enteré que esa cantidad era para tu uso personal. Manuel, ese dinero que retiré no era de la empresa. Era un dinero que mi abuela me heredó, así que no veo cuál es el problema.
Esther. Todo este tiempo y no has aprendido nada de negocios. Mira, efectivamente, ese dinero es tuyo y de tus hermanas, pero si quieren disponer de él, tiene que notificar por escrito el retiro. No lo sabía, pero lo voy a tomar en cuenta. Gracias. Así que te compraste un restaurante, ¿eh? Qué bueno, hombre. Felicidades. ¿Por qué no te dedicas en cuerpo y alma a ese restaurante? Tú no te preocupes, no es necesario que vengas aquí a la empresa. Eso es asunto mío. No, sí, claro. Pero tú piénsalo. Es más, ¿por qué no me vendes tus acciones? Sí, claro, para que te dediques a lo que de verdad te gusta. Ay. Tranquila. ¿En dónde estoy? Tranquila, no te muevas, no te muevas. No te muevas. Ay, me duele mucho. Yo lo sé. Estás en casa de Alejandro y ahora te voy a administrar otro analgésico para que te duela menos, ¿sí? Gracias. Vamos a hacer, se ve muy mal. Hay que darle antibiótico, Lola. Pero eso solo se puede conseguir con receta y yo no le puedo dar recetas. Pues eso sí, que está terrible. Se nos va a morir. No, se nos va a morir. Yo voy a acabar en la cárcel por todo esto. Pero nada, le voy a dar una receta. Ay, Dios bendiga. Manuel, no vuelvas a insistir con eso porque jamás te voy a vender mis acciones. Y no voy a caer en tu juego. Muy bien. Lamento que pienses que te quiero engañar, ¿eh? Yo lo que quiero es ayudarte a que seas feliz. Pero claro, yo entiendo, yo respeto. Es tu decisión. Está tranquila, ¿eh? No voy a volver a tu carretera. Me parecía muy bien que lo entiendas. Una cosa más. Ojalá y puedas olvidar el pasado, ¿eh? Porque tú y yo no somos enemigos. Somos socios de la misma empresa. Así es como tenemos que vernos, ¿no? Yo pensaría. Conseguir esas acciones a como de lugar. ¿Cómo se me va a ir de las manos? Claro que no. Tengo que pensar. Bueno, entonces en esto quedamos. Sí. Si tú me ayudas, pues ella no va a sospechar de mí. Cuenta conmigo. Yo no voy a decir nada. ¿Ok? Te voy a ayudar porque yo siento que de una u otra manera yo se la debo a Emperatriz. Yo contribuí para que ella perdiera clientes cuando yo estaba en su empresa. Pues qué bueno que te des cuenta, ¿sabes? Elisa, tú siempre has sido una mujer muy buena. Y me da mucho gusto que te estés dando cuenta de las cosas y que quieras ayudar a Emperatriz. En serio que me siento muy orgullosa de ti. Y gracias por tu apoyo. Pero eso sí que nadie esté presente. Nadie va a saber. Elisa, ¿qué estás haciendo aquí? ¿De qué estaban hablando? Yo le pedí que viniera, Esther. Y qué bueno que estás aquí, tú también. Bueno, el asunto es el siguiente. Todos tenemos que estar muy alertas. Porque el hecho de que justo haya muerto no quiere decir que las cosas estén bien. Todo lo contrario. Ahora hay más peligro que nunca. Y quiero que esto se lo comuniquen también a Lenita. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Bueno, Federico y yo estamos trabajando con un comandante porque queremos encontrar las pruebas necesarias para demostrar que fue Manuel el que mató a su abuela. ¿Cómo? ¿Cómo no había sido Benito? Bueno, Benito estuvo implicado, pero estamos seguros que él no fue. O sea, Benito no puede haber trabajado solo. Benito fue utilizado por alguien. Alguien lo manipuló. Pueden ser las cosas malas que pasan en esta familia. Pues precisamente por eso les estoy diciendo lo que les digo. Las cosas están muy difíciles y tenemos que estar ahora más unidos que nunca. Es infeliz. Manuel León ha demostrado que lo único que él quiere es apoderarse de todo esto. Y ese es un tipo que no tiene escrúpulos. Yo sé. Sí, acaba de estar.
ahí en la oficina conmigo para pedirme que le venda mis acciones de la empresa. No, ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Es precisamente lo que él quiere, tener más poder. No lo hagas. Yo creo que... Digo, no sé si a ti te parece. Igual es buena idea que le firmes otro poder a Alejandro. Para que estés protegida y este tipo no te moleste. Pues eso depende de ti. Si tú quieres, yo puedo ayudarte. Pues por el tipo y el número, esta llave es de una caja de seguridad. ¿Qué podría haber en esa caja que me importe? Armando murió hace muchos años. Además, a mí ya no me interesa nada que tenga que ver con él. Pues con este número podemos saber a qué banco pertenece. ¿Quieres que investigue? Tú eres buena detective. Hazlo. Ya quiero saber lo que supuestamente dejó para mí. Bueno. Gracias, Alejandro, pero lo de mis acciones lo veo yo. Muy bien, como tú quieras. Nos vemos después porque tengo cosas que hacer. No, espérate. Me voy contigo. Voy. So. Vamos. Chicas, una última cosa. No se olviden que me tienen a mí. Para lo que necesiten. Sí, gracias, Alejandro. Lo sabemos. ¿Ah? A pesar de todo lo que ha pasado últimamente, somos una familia. Y ustedes siempre van a ser muy importantes para mí. Sí, somos una familia. Y nada más. Bueno, bye. Bye. Lola, un favor, ahora que vayas por las medicinas, bueno, no sé si te puedo pedir que pases a esta dirección. Ajá. Ahí viven una señora que se llama Julia y tiene una pequeñita que se llama Stephanie. Diles que no puedo ir a verlas hoy, pero que voy a ir pronto. Y, por favor, dales esto, diles que no es mucho, pero es todo lo que tengo en este momento. Claro, ¿sí? Que sí, joven abuelo. Muchísimas gracias, Lola. La verdad, yo no sé por qué le quitaron la licencia. Es usted un estupendo médico. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, es usted muy amable. Bueno, resultó más fácil de lo que pensé. Esa llave pertenece a una caja que está en el banco del centro. Podemos ir en cualquier momento. ¿Qué pasa, Emperatriz? No sé, con todo esto me quedé pensando en Armando. Pues ese hombre te hizo mucho daño. ¿Por qué no averiguamos qué hay en esa caja? Salimos de la duda y tú sigues con tu vida. Tantán, ¿sí? Te voy a hacer una confesión, Coco. Mi verdadero amor se llama Alejandro Miranda, es mi hombre. Pero en ese entonces estaba tan enamorada de Armando que hubiera sido capaz de hacer cualquier tontería por él. Y con todo esto, hay algo que no me puedo explicar. A pesar de los años que lleva muerto, cuando escucho su nombre, aún así siento algo, no sé qué es. Acá no es de amor, pero sí siento algo como extraño, ¿sabes? Pues sí, es lógico. Es el padre de tu hija. Él mismo te la quitó, te engañó. ¿Sabes otra cosa? Eso no me lo vas a creer. Y es lo más raro. Precisamente anoche recibí una llamada. Y yo confundí la voz. No sé, pero pensé que era Armando. Y empecé a temblar por dentro. Y después llega la gata con un supuesto encargo del más allá de... ¡Ay! ¡Qué extraña coincidencia! Como si hubiese sido un aviso del más allá. Este enigma hay que descifrarlo. Vamos al banco inmediatamente. Tenemos que averiguar qué hay ahí. Acabemos con esta incertidumbre de una buena vez. Vamos, vamos. Bueno, que no te molestase que lleváramos a Bárbara a su casa. No sé, puede ser el principio de una buena amistad. Gonzalo, por favor, no seas ingenuo, ¿sí? ¿Cómo crees que vamos a ser amigas? Lo que ella y yo tenemos es un juego. Es un juego, es como una guerra que no está declarada, pero
pero entre nosotras nos entendemos, ¿sí? Sí, sí, lo entiendo. Es algo de mujeres, ¿ok? Y yo lo que voy a hacer, voy a jugar con ella, voy a hacerle creer que somos amigas, pero ella sabe que no, pero bueno, es un juego, Gonzalo. Okay. Cosa de mujeres. No deberías estar enojada con Alejandro. Él solo quiere ayudarnos. Ya sé, Elisa, pero es que yo ahorita no necesito su ayuda. Nico. Hola, Esther. Sí, oye, te estaba llamando porque la comida está casi lista y quería saber si te espero, como yo, te voy a buscar en mi bici o qué hago. No. Yo voy para allá y así comemos juntos. Besitos. Besitos. A ti también. Uy, besitos. Dámelos. No, bueno, te cambió la cara. Besitos. Ay, Elisa. ¿Qué? Pues que Nico me gusta. Es muy lindo, es muy guapo y tiene unos brazotes. Sí, sí, está muy guapo. ¿Y luego? ¿Y luego qué? ¿Que ya se te olvidó lo que te dije? Es gay. Ay, sí, es cierto. Es un desperdicio del tamaño del mundo. ¿Qué? Ay, qué mala suerte tienes, lo siento. Ay, pero yo era el hombre perfecto y yo tengo y tú qué. Bueno, pero lo tienes está peor. Ay, no. Somos unas solteronas. Peor. Total, que justamente eso es lo que voy a hacer. ¿Me entendiste? Sí, 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 te entendí. ¿Sí? Pero, ¿qué tal si tú y yo nos vamos de viaje? ¿Qué? Sí, pues... Gonzalo, ¿eso qué tiene que ver con lo que te estoy diciendo? Da igual, pero imagínate nuestra luna de miel, que no la tuvimos. No te estoy entendiendo absolutamente nada, ¿eh? O sea, pero si entendiste lo que yo te estoy diciendo. Sí. Porque es importante, Gonzalo. Sí, sí, yo te entiendo. O sea, eso es importante que tú dices. Mire, González, ahora que don Justo, en paz descanse, claro, tuvo la bondad de heredarme su casa, es muy importante la seguridad. Por eso les estoy pagando muy bien a todos ustedes. No quiero problemas. Escúchame bien, idiota. Tú no vas a estafar a mis sobrinas como lo hiciste con perfectas intenciones, ¿me oyes? ¡Aléjate de ellas o no respondes! Por favor, baja el tono de voz, ¿sí? ¿Quieres decir de qué estás hablando? Estoy hablando de que tu ambición, suélteme. Tu ambición no tiene límites. Que te quieres apoderar de todo, de eso estoy hablando. ¿Tú crees que no me he dado cuenta, por Dios? ¿Quieres dejarnos a todos en la calle, especialmente la emperatriz a tu hija, verdad? ¡Error! Error, error, nuevamente error. Gracias a mí, Emperatriz tiene ese departamento ahora. ¿Lo sabías? ¿Sabes qué? ¡Contesta! ¡Eres un mentiroso! ¡No te creo nada! Lo único que haces es calumniar a la gente y hablar estupideces. O sea que me estoy dando cuenta que no lo sabías, ¿verdad? Fue una cortesía de mi parte, por eso tienes ese departamento. Una cortesía como la que te mandé a tu casa. ¿Sí? ¿La recuerdas? Un regalito moribundo de ojos azules... Ven. Sí sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Miserable fuiste tú, siempre lo supe. Siempre lo supe, eres un asesino. Cuidado, te voy a matar. No quiero tener problemas. Suélteme, suélteme. Eres un asesino, eres un maldito asesino. Ya. Esa debe ser la caja de seguridad. Efectivamente. Gracias. Con permiso. Esto es mío, Coco. ¿Qué puede haber aquí? Creo que es mejor que te dejes sola. Voy a estar afuera por si necesitas algo. ¿Sí? Gracias, Coco. Cierras la puerta, por favor. Thank you.
puede ser. Son las cartas que se escribía a Armando. Claro que sí, me acuerdo de ellas. Nunca me imaginé que las hubiera guardado. Pasa tu amiguito este, ¿eh? Míralo, se puso como loco. Llévatelo de aquí. ¿Por qué no te metes conmigo, ¿eh? ¿Por qué no te metes con un hombre? ¿Por qué no le das un té de tila, ¿eh? A ver si así se tranquiliza. Míralo cómo se puso. A ver, Alejandro, tranquilo. No ganas nada poniéndote así. Vámonos a la oficina. Ok. Pero tú entérate. ¿Qué? Tu regalito se salvó, ¿me oyes? No se murió. Y va a declarar en contra tuya todo lo que sabe. Así que vamos a ver ahora quién se ríe. Déjame solo. Querida Alma Rosa, no tengo otra palabra para ti más que perdón. Fuiste una noble esposa, una buena madre, pero no te puedo mentir más. No puedo seguir aparentando. Nos tenemos que divorciar. Perdón, estaba jugando. No importa. ¿Cómo estás? Ay, pues más o menos. No han pasado cosas muy buenas estos días. O sea, como cosas raras. ¿Pero raras como raras como esta? Oye. Simplemente, ¿qué tal si tomamos algo ahí? ¿Qué? Sí. ¿Cómo, café ahorita? No, un café no, un frappuccino. Me apetece un frappuccino. ¿Un frappuccino puede ser? Porque si hace mucho calor, como para tomar café, ¿no? Venga, por favor. ¿Te apetece? No sé, a ver, ahorita si no. Dios mío, este hombre nos quiere asaltar. Y bueno. Creo que voy a ir al baño, ¿no? Tú pide lo que quieras. Y a mí me piden mi frappuccino. El que más me gusta. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cuál? ¿Vale? Sí. ¿Quieres como con crema batida y así, sí? Sí, con crema batida. Vale. Se quedó sola. ¿Y qué te pasa? No, no pasa nada. Solo fue un beso. Nada más. No. Solo fue un beso. Nada más. ¿Estás loco o qué? A ver, Elisa, o sea, no tienes novio y yo tampoco estoy con nadie. Tenemos todo el chance del mundo. Ah, entonces como yo no tengo novio, cualquiera puede llegar aquí y plantarme un beso. Perdón, pensé que te iba a gustar. Ah, pensaste que me iba a gustar y como, ¿por qué me iba a gustar? A mí no me gusta que me traten así, ¿ok? Bueno, está bien, perdón, ¿ok? Te prometo que no vuelve a pasar si tú no quieres. Era que muriera en brazos de Alejandro.
Si Lorena sigue viva, estoy perdido. Ay, estoy perdido. No hay por qué preocuparse, licenciado. Puedo conseguir dos hombres que se metan a casa de Alejandro y que terminen con Lorena. Si ella no declara, no hay delito que perseguir. Ay, qué maravilla es contar con gente tan capaz como tú. Por seguir consejos tan imbéciles como esos, fue que justo murió. Imbéciles que hacen todo mal. Hacer algo así sería echarme la soga al cuello solo. La policía me iba a perseguir de inmediato. ¡Piensa! Lo que yo tengo que hacer es actuar con inteligencia. Federico Manuel mismo me lo dijo. Fue él quien trató de matar a Lorena, ¿me oyes? Tengo unas ganas de reventarle la cara yo mismo. A ver, Alejandro, ya basta. Precisamente lo que ese tipo quiere es provocarte. Pues lo consiguió porque tengo ganas de matarle. A ver, Alejandro, entiende. Ese no es el camino. Lo que tenemos que hacer es pensar con calma para ver cómo lo vamos a atrapar. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que está pasando? Las secretarias afuera traen un escándalo que porque te peleaste con Manuel. ¿Me puedes dejar un minuto a solas con Marlene, por favor, Federico? Con permiso. ¿Qué pasa? Alejandro, me estás poniendo nerviosa. ¿Qué pasa? Quiero que me digas exactamente qué es lo que está pasando entre Manuel León y tú. ¿Quién es usted? ¿Por qué me nos persigue? Honestamente, no entiendo tu pregunta. Como que, ¿qué pasa entre Manuel y yo? No entiendo. Puedes confiar en mí, Marlene. Si ese miserable está abusando de ti, me lo puedes contar. ¿Abusando de mí? ¿Por qué dices eso? No hay necesidad que finjas conmigo, Marlene. Federico ya me lo contó. Ya me contó que los vio juntos. Ah, Federico te contó. Pues yo ya le expliqué a Federico que lo que vio no fue absolutamente nada, ¿ok? ¿Por qué insisten en hacer una película de todo esto? No, perdóname. Nadie insiste en hacer una película. Pero entonces, ¿cómo explicas la sangre en tus labios el otro día? A menos que sea bajo tu propia voluntad y te guste que te traten así, porque de otra manera yo no me lo explico. Mira, Alejandro, no quiero llegar a ser grosera contigo, pero yo no tengo por qué darte ninguna explicación y tú no tienes ningún derecho a meterte en mi vida. Lo que yo hago es asunto mío, así que llevemos la fiesta en paz, ¿ok? Ok, perdóname, yo no me tengo que meter en tu vida, ¿sí? Pero si mis sospechas son ciertas, Marlene, tú también estás en peligro. Tienes que cuidarte. Ese miserable es peligroso. Venga, no se quede callado. Venga, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Dinero? Pues no le pienso dar ni un centavo, ¿entiende? ¿Qué piensa? ¿Asustar a mi mujer? Pues te lo tienes crudo, ¿sabes? Porque pienso defenderla con mi propia vida, ¿entiende? A ver, tranquilo. No quiero hacerte daño ni a ti ni a ella. Ni a ella. Tú eres su esposo, ¿verdad? ¿Y a usted qué le importa? Que se vaya antes de que me arrepienta. ¿Sabes qué? Me da mucho, mucho gusto de que esté con un hombre capaz de defenderla con su vida, como lo acabas de hacer tú. Cuídala mucho, sí, por favor. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo? Solamente te puedo decir que la cuides, que me da mucho gusto que seas como eres. Ya me puedo ir yo tranquilo. Gracias. No sé qué decirte. Es que no entiendo. Armando te hizo tanto daño y después aparece todo esto. ¿Sabes qué creo? Unos días antes de que todo explotara, de que yo apareciera en México antes para hacer justicia y Armando había decidido por fin divorciarse de Alma Rosa. Pero algo pasó. No lo hizo. Coco, esta carta nunca se entregó. Este anillo se guardó.
Y es un anillo de compromiso. ¿Y qué significa todo esto? Ay, Coco, no sé. No sé. Supongo que... Armando pensaba cumplir su promesa. A pesar de todo, estaba dispuesto a formar una familia con mi hija y contigo. ¿Te das cuenta, Coco? Sí. Pero, ¿te has puesto a pensar por qué la gata se esperó tanto tiempo para darte esa llave? La gata dijo que recibió el mensaje de... más allá. Bueno, ya sabemos cómo es la gata. Pero está todo muy extraño, ¿no? Sí, muy extraño. Ya no sé qué pensar, ni qué sentir. De repente aparece una llave, unas cartas, un anillo... Como si el pasado gritara: aquí estoy, nunca te voy a dejar tranquila. De cualquier manera que pueda ser, los muertos siguen muertos y yo tengo que seguir adelante. Es lo que tengo que hacer, ¿no? Como siempre. No hay de otra. Aquí a Los Ángeles con nuestra hija. Armando. Por favor. Ven. Confía en mí, sí. Confía en mí. ¿Ahora dónde me llevas? No importa dónde te voy a llevar. Es una sorpresa. Uh-huh. A ver, párate aquí. Ajá. Mirando hacia allá. Ok. Hacia allá. Te voy a tapar los ojos porque... te tengo una sorpresa muy especial y no quiero que veas, ¿ya? Ajá. Te voy a tapar. Ok. Ahí. ¿Qué es? ¿Me vas a bailar? Bueno, si quieres. Ahí va, ahí va. ¿Ya? Ahí va, ahí, perdón. Ahí, ahí. Ajá. ¿No veas? No, no veo. ¿Ya? Quédate ahí. Ajá. No te muevas. Ok. No respires. Ahí ya. No, ya. Corre. Espérame. No te tardes. No veas. No. No veas, no hagas trampa. Te estoy viendo. No veas. Tantito. No. No. Espérame. Ya. Elisa, necesito hablar contigo. ¿Qué pasó? Mira, a pesar de lo que sucedió hace rato, no quería irme sin que vieras esto. Bueno, ya no quiero hablar de lo de hace rato, ni del beso, ni esas cosas. No quiero. Es importante, en serio. Mira, este es el caso de Lulú Martínez. Aunque estés enojada conmigo, quería que supieras la verdad. Estuve revisando el caso toda la noche y tenías toda la razón. El caso está lleno de irregularidades. Y si nos ponemos las pilas, esta misma semana puede salir libre. ¿En serio? Sí. ¿Ya? Voy. Ya va. Me lo voy a quitar ya. Una. Yo lo quito. Una, dos y tres. ¡Voilà! Ay, Nicolás. ¿Qué te parece? ¡Qué lindo! En serio, muchísimas gracias. Nunca nadie había hecho esto por mí. ¿No? No. Y me encanta. Lo que pasa es que cuando ando contigo me pongo así, un poco creativo. Mira lo que te preparé, mira. Este. Está bien bonito aquí, ¿eh? Sí. Pero más bonito... ¿Qué es esto? Ah, mira. Más bonito está esto. Ay. No importa. Tú... Saborealo. Sin eso, saborealo. Bueno, nada más porque lo preparas sí, tú, pues, ¿eh? Está rico. Ya eso lo guardo para... los pájaros. Lo voy a poner ahí. Está bueno. Está bueno. Yo no entiendo por qué solamente los hombres gays son tan atentos. Mira.
quiero hablar contigo, algo serio. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué? Te quiero decir que yo... No soy... ¿Tú no eres qué? ¡Ay, no, 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 no! Nos estamos mojando, vámonos. No importa. No, ¿cómo que no? Hace calor. No importa, vente, siéntate, que te quiero contar algo, ven. Ay, ven. Todo nuestro picnic. No importa, toma. Toma. Ay, no, ¿qué hago? Armando. ¿Cómo se te ocurre venir aquí? Elisa, no tarda en llegar. Gata, no podía esperar. Necesito saber si hablaste con Emperatriz. ¿Le diste mi recado? Sí, claro que ya hablé con ella. Y se quedó helada cuando le di la famosa llavecita. No entendió. ¿Por qué? No se la di antes. A ver, me preguntaba. A ver, ¿qué fue lo que le dijiste? Pues, tuve que inventarle una bola de cosas para decirle que no estás vivo. Le dije que recibí el mensaje de Ultratumba. ¿Con qué? Un mensaje de Ultratumba. Pero más bien me tiró de a loca. Al final se quedó con la llave. Gracias, gatita. No me des las gracias. Mejor dime ahora, ¿qué sigue? ¿Qué otra locura se te está ocurriendo? Carnal, ¿a dónde quieres llegar con Emperatriz? Y lo que más me preocupa, ¿cuándo vas a aparecer ante las niñas? A ver, no puedo hablar ahora. Esta es mi casa y estoy con mi familia. ¿Y yo? Armando, ¿quién soy yo? ¿Qué pasa con mi hija? ¿Qué pasa con mi vida? Porque me llevaron al hospital y estaba sangrando. Y perdí un hijo. Un hijo que era tuyo, maldito seas, Armando. ¿Qué? ¿Te vas a matar? No hay nada que sirva para perdonarte lo que me hiciste, Armando. Ni siquiera porque estás muerto puedo perdonarte. Ay, al final acabo haciendo contigo cosas que no hago con nadie. Yo te dije que conmigo vas a disfrutar y vas a conocer muchas cosas. Si tú lo permites, eso sí. Oye, ¿quieres que te prepare un café o un té o no sé, algo así? ¿No tienes sed? No. ¿No? Nada de sed. ¿No? Pasando, por Dios. ¡Un momento! Alejandro, ¿por qué te apareces aquí a mi casa a esta hora de la noche? No puedo vivir, Emperatriz, un día más con esta incertidumbre. Hay algo que no me puedo sacar de la cabeza. Y perdóname que venga así a esta hora, pero necesito saber qué pasó entre Manuelito.